El público te escribe, hoy me escribieron vía tal persona que está yendo en un vuelo a Madrid con tal persona y no. Todos los datos. No. ¿Qué chusma es la gente? Con fotos. Ah, sí. No, y al famoso no le gusta la vuelta. No, para, esto tengo que pero no la nombremos. Quiero saber si se hace. No, vamos a nombrar nada. No, en vuelo. Okay. Pero para. Vamos a ver mañana allá en la playa. ¿Dos amantes que se van juntos en un vuelo? Sí. Merecen ser. Qué arriesgado. Romance reciente. Claro, bueno, también. Merecen. A ver, romance reciente. No, ese teléfono te digo. Tomaron explota, avión. ¿Cómo avión tomaron? Se fueron juntos en el avión, no les así mismo, nada. No ha sido casualidad. Para, ¿están casados? Ajá. ¿Tienen pareja? Separados. Bueno, entonces pueden estar, no están haciendo nada malo. Ella separada. Uy. No vale así. Uy. No la reconozco. El nombre. No la vale así. De atrás. Hay privilegio ahí. Ay, es importante. ¿Puedes decir algo, Mariana? Decí algo. No, vas a ver qué vamos a hacer. ¿Lo puedes decir? Se fuma Wanda. Sí. Es noticia. Sonamos. Gran noticia. Pero bueno, yo hoy le escribí a esta persona para que me cuente, esta persona está saliendo con vos, porque hay un escándalo anterior, digamos. Si me contesta, lo cuento. ¿Es una relación preexistente? No, se separó hace un tiempo y esta es... podría ser su primera nueva relación. Claro, claro. ¿Y la protagonista o el protagonista te dijeron... Si te vas al lugar que van es porque quieren que se esté. Sí, y aparte si te vas caminando en la manga del avión, sí, al lado del otro... Igual, es porque fueron sin problema. Y con pantalones fosforescentes, no digo más nada. Ay, me muero. Es una persona que tranquilamente se podría ocultar, tomarse un avión privado, qué sé yo. Sí, tanto... mira. Que tiene dinero. Estamos tirando algunas pautas. Sí. Está arriba el avión, así que hoy, o para hoy no es. Claro, para hoy no es. Para hoy mañana. No es. ¿Lo vas a hacer en LAM, al tema? Ojalá. ¿Cómo se seleccionan los temas de LAM? Hay una cosa que hay que decir de Angelito, que Angelito produce, porque vos estás en todo. Sí, yo me meto en todo lo que son los temas en particular. Tenés el timing. Y también dejo... que hagan, qué sé yo, vienen con un tema, me dicen, tengo este tema, bueno, sí, dale, contalo vos y lo cuenta. ¿Qué rinde mejor? ¿La infidelidad? ¿Las peleas de las angelitas? Mucha gente pregunta, ¿qué angelita te traicionó? Voy a buscar mis preguntas, mira, voy a abrir mi Instagram para todos los seguidores que escribieron las preguntas. No soy muy buena haciendo esto, pero lo voy a lograr. Espera, a ver. Por tu pareja me preguntan muchos. ¿Qué quieren saber? No sé, que hables de tu pareja, dicen. Pero bueno, eso no te lo voy a preguntar porque yo sé que sos re reservado con tu vida privada. Dice, ¿por qué la dejó ir Andrea? Ay, Andrea, la mejor panelista de LAM, dicen acá. La mujer meme. Porque ahora estoy... La mujer meme, porque no, perdón, de Brito. Han logrado con Taguada una cosa que es muy difícil de lograr. Lo logró ella. Bueno, lo logró Andrea. Lo patenté. Que es... Ojo, es que lo patenté. No lo podés usar más. Hay gente... ¿Cómo que no? Lo patenté ya. Hay quienes en redes sociales hacen de todo por transformarse en meme y no lo logran tras décadas. Trascender, no lo logran. Claro, eso fue producto de la casualidad, la verdad. Okay. Porque soy creativa. Te digo, por tu pareja, el 90% de las preguntas por tu pareja. Increíble. La gente quiere saber de tu vida privada. Bueno, no sería quién es. Ángel, sería el chimentero chimentado o el cazador casado. Se han hecho guardias, han mostrado fotos, sí. Ustedes son muy amigos. ¿Cómo se conocieron? ¿Ferino, no? No, con Ángel. Con él, sí. Con Pepe es amigo reciente. Pero con Andrea, digo, porque te preguntaron por Andrea, digo. Son amigos, se fueron de viaje juntos, tienen... Nos quedamos genial de viaje, genial. ¿Por qué se llevan tan Pensamos que nos íbamos... Yo pensé que nos íbamos a matar porque no iba a aguantar. Esa es de Grecia. Ay, qué lindo. Esa es de Grecia. Esa es de Grecia. Y la pasamos re bien. Fuimos a cumplir su sueño de conocer Grecia. Qué maravilloso. ¿Qué angelita es indispensable en LAM? Ninguna. ¡Apa! Ya lo dijiste. Ninguna, ¿no? Todos se creen indispensables en algún momento, pero... Todos somos prescindibles. Todos somos prescindibles, todos. Todos somos reemplazables. ¿Cuántas veces productora, hemos hablado? Canales, hay que saber el lugar que ocupa cada uno y nada más. No, y también Ángel, a ver, es una persona que para trabajar da mucha libertad y dentro de la libertad te puede... Bastante. Mira, acá hay alguien que dice, hola, pregúntale por qué es tan hiriente cuando alguien no quiere ir a su programa. Pero me gusta, la gente lo percibe así. Es un juego. Es un juego, claro. Hoy se nos bajó Romina de Gran Hermano. ¿Sabes por qué se ofendió? No.
Yo la anuncié el viernes o el sábado, sí, no me acuerdo, en las redes y le puse la marcha peronista. Sí. Preguntale a Seferino. Se ofendió. Seferino, ¿qué decís? Se bajó. Seferino, vos que la conocés más. Un drama. El nombre de familia radical. Nunca hablo. Hoy le puse la marcha radical para que acá dice, si sabe qué onda entre Marcos y Juli. De Gran Hermano, ¿no? Dos, tres veces y ahí quedó. Tremendo. Bueno, tengo de todo, ¿eh? Tengo de todo. Tengo que seleccionar. Me estoy re-censurando. No puedo conducir y censurarme al mismo tiempo. No, es muchísimo, Mariana. Totalmente. Escúchame, hay algo que también se reitera bastante acá que causó sensación en las redes, que fue tu foto de torso desnudo. Ay, es un meme ya ese también. Sí. Pero generó sensación. Todo el mundo dice, ¿por qué subió esa? Ay, espera, míralo, re chungo. Pero esa la había subido en su momento y el sábado. Estaba aburrido, empecé a subir fotos, algunas del viaje, para cambiar un poco el perfil y nada más. Para el mundo es muy pajero, entonces. Bueno, sí, recibiste porque muchos me escribieron un montón por esta foto. Sí, las claro. otras pasaron de largo. Causó sensación, estaba mirando mi pero pregunta. Yo la había subido, la vieja. Bueno, se habían olvidado, ¿viste? El público se renueva, como dice Mirta, así que... Está muy bien, y que venga. Pero es un perfil distinto, que la gente no está acostumbrada a verte por ahí, ¿no? Así como mostrándote o... Pero subí en la playa, subí de vacaciones, o sea, estaba por ahí el blanco y negro, qué sé yo, porque estaba sí, en el feed. Qué sé yo, no andás sé, a ver, por la gente de la red está loca. Básicamente le llama la vida misma. Cosas.